Tardes. so, it's a pleasure to be here. is the microphone working? or I, do i have to cover? yeah, is it working? okay, good, good. so, thanks very much for andy for bringing me here to medellin. quite an impressive presentation from the mayor. so, congratulations for the achievements. first, i want to... Mi español no es muy bueno, pero esta tecnología puede ayudarme mucho. Sí, este es, es mi segundo cerebro en la nube. Es una aplicación que se llama Say Hi. Y no es que le esté haciendo publicidad, pero la utilizo todo el tiempo. El otro día estaba en Japón. Y estaba teniendo una conversación con un chef de sushi. Yo estaba hablando alemán y él me estaba hablando a mí a través de esto en japonés. Entonces, finalmente, puedes casarte con una persona que no habla tu idioma. Es interesante ver esto hacia dónde va en el futuro. Es una pregunta importante. ¿No sería importante para nuestros hijos aprender a hablar idiomas? ¿O ¿Será que nuestros hijos van a decir no, no tengo que aprender ningún lenguaje porque puedo simplemente hablar con mi cerebro externo? De pronto eso no es tan buena idea. Escribí un libro acerca de esto que se llama Tecnología versus Humanidad. Eh, está disponible en español. Voy a hablar un poco acerca del libro y tengo unas copias gratis si quieren una luego. Les quiero hablar primero de lo que, primero de lo que esto significa realmente y lo que hago como futurista. Este es mi trabajo. Es prestar atención. Y parece que algunas personas aquí en Colombia y en Medellín, especialmente, han prestado atención, lo cual es bueno, pero a veces es difícil prestar atención porque hay tantas cosas que se están diciendo. Tengo un decir acerca del futuro: si no estás confundido, no estás pensando lo suficiente en el futuro. Porque hay tantas cosas sucediendo a la misma vez y opiniones contrarias, y tenemos. Mm, Tantas cosas en, en las que ah, hay tantas cosas eh, entrelazándose: tecnología, ciencia, política. Han ah, notado el tema de la política, eh, cómo la tecnología se ha convertido en un tema político. La política y la tecnología se acercan más y más todo el tiempo. Todo lo que hacemos con la tecnología tiene una consecuencia social, que tiene también consecuencias económicas, que también tiene consecuencias políticas, y todo viene unido, ¿cierto? Eso es lo que miro como futurista. Así que voy a iniciar diciendo esto, y esto lo menciono siempre. Es muy importante porque los próximos 20 años van a traer más cambios que los 300 años anteriores a nosotros. Hablamos de la guerra, Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, el Internet, el teléfono, MTV, todas esas cosas que teníamos. Pero en el futuro, pues ¿cómo va a ser el futuro? Vamos a cambiarnos nosotros mismos en el futuro. En este momento, este es mi segundo cerebro, mi música, mi información, mis datos, mis bancos, mis citas. Tal vez algunos de ustedes lo utilicen para citas, ¿cierto? No, mentiras, nadie hace eso, ¿verdad? Pero en el futuro ya no voy a tener nada más de lo que teníamos antes. Voy a tener esto, luego esto. Y como Elon Musk sugería, nos vamos a conectar directamente. Y eso suena como algo loco, pero podemos cambiarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en los próximos 20 años vamos a figurar cómo detener las enfermedades mayores de que avancen como la diabetes, posiblemente el cáncer. Vamos a vivir para tener de 100 a 120 años. Si tienes mi edad, los hijos de sus hijos van a vivir a tener un promedio ¿no? de 100 años. Piensen en todos los cruceros que van a poder tomar cuando se hayan retirado ya y tengan 40 años para vivir. Pero por supuesto, eso es un cambio de la sociedad y esto también va pues con la... Con las mujeres verdad muchas personas dicen que tengo muchos hombres aquí en la exposición pero no esto es para todos ¿eh? pero en el futuro es muy claro hacia dónde vamos con esto todavía tenemos aquí esperanzas para los clickers pero la más grande transformación tecnológica en la historia humana está ocurriendo si miramos el internet el teléfono los computadores y todo lo demás pero ahora también la robótica blockchain la secuencia genómica y de nuevo, si tienes mi edad, no nos vamos a escapar tampoco. Los, en los próximos 20 años, si vivimos 20 años, vamos a ver que todo esto se va a volver una realidad. Vamos a ver un cambio completo dentro en las energías, no vamos a utilizar energías fósiles porque no lo necesitamos. Porque vamos a pasar a nuevos negocios. Vamos a ver todas las transformaciones que están alrededor de nosotros y que apenas estamos iniciando. La cuarta industrial revolución es el inicio. ¿Qué tal la quinta revolución industrial con la inteligencia artificial? y vamos a ver que todo esto va a ocurrir en ese futuro cercano y esto va a retar muchos elementos que hemos asumido, incluido estos. Muchos de nuestros colegas futuros van a ser máquinas, máquinas inteligentes y no solo robots, software. Y si hay algún abogado aquí en la, en el auditorio, ustedes ya saben que en este momento pueden hacer distintos movimientos con un software, ¿cierto? Pueden hablar con su reloj de watch y pueden decir, dígame cuántos juicios fueron perdidos en Bogotá en los últimos 15 años y la computadora rápidamente le va a traer esta evidencia y les va a mostrar lo que se llama descubrimiento legal. Eso solía ser el trabajo de los asociados. Así que este es el futuro. Muchas de las cosas que yo hago, por ejemplo, se hace por automatización y esto va a ser tanto el cielo, como el infierno. Puede ser el cielo, si tenemos un trabajo muy aburrido, como hacer el checkout del supermercado. Así que utilizamos el móvil para hacer esos checkouts. No necesitamos ya las personas. Pero la persona tiene un trabajo. Esa persona no es un, un celular. Así que hay una serie de cosas interesantes, ¿cierto? Manejar el carro, por ejemplo. Van a ser 20 años antes de que un carro pueda manejarse por sí mismo, tal como nosotros lo conducimos, como un humano. Pero los carros que pueden manejarse un poco como nosotros, independientemente, pues en una, en una carretera separada y sola, ya están acá. Los call centers, algunos de ustedes están en el negocio del call center, ¿verdad? Contestar una llamada para cambiar una reservación, ya no necesitamos ser un humano. La mayoría de ellos, bueno, tal vez no sean humanos en alguna forma, pero ya no se tiene compasión, ¿verdad? Generalmente lo ponen no es esperar pero no hay sentimiento. Y he visto demostraciones de call centers que son completamente automatizados con inteligencia artificial que reconoce tu voz si hablas lento, si no utilizas mucho acento. Y si pasa esto, va a ser el 95% de cualquier transacción posible y lo hará en 12 segundos. Ahora, pensemos en esto. ¿Cómo el futuro se va a ver? Eso es muy interesante. Pero, ¿qué va a pasar con los empleos? Así que les voy a mostrar un ejemplo. Todos hemos visto lo último que han mencionado sobre Alexa, Google Home y todos estos otros dispositivos a los que les podemos hablar, ¿verdad? Y no sé si ustedes tienen un Alexa o un Google Home, bueno algunos de ustedes en Alemania donde yo creí, donde yo crecí y vivo en Suiza ahora, pero en Alemania los llamaban los Neftashi Box. Neftrasi era como un servidor de secuencia en Alemania que solía escuchar a todos. Así que llamaron a estas a estas, a estas máquinas los robots que escuchan cierto, pero no quiere, no vas a encontrar un alemán que tenía un micrófono abierto en su en su sala ni que lo tenga. Esto lo hacíamos por mucho tiempo, porque de hecho estos aparatos escuchan, pero es peligroso, no porque no tengan malas intenciones. Miren este video. Muy bien, un poco más de sonido, por favor, porque de hecho está en español y estoy orgulloso de eso. Por favor, un poco más de sonido. poco más como una pareja bilingüe tendemos a ir entre español e inglés así que es muy interesante tener la capacidad de poder utilizar algo bueno es muy malo porque la parte en español está solo el principio pero ellos le están hablando a la máquina tal como si fuera una persona y eso va a ser el futuro como un doctor te vas a sentar y vas a decirme Tráeme la información, tráeme los últimos casos de cáncer, hagamos una comparación, miremos la medicación y miremos qué es lo que está ocurriendo. Y por favor, muéstrame un resultado en este momento, un resumen. Eso es lo que viene. Y hablarle a las máquinas, bueno, algunos van a decir, bueno, no vamos a tener esas máquinas, simplemente le vamos a hablar a cualquier cosa, ¿cierto? Pero eso es un futuro que viene. Y lo que está ocurriendo acá es que si estás en el negocio de pensar como yo lo estoy, las máquinas. Van a tomarse el lado izquierdo de nuestro cerebro, ¿cierto? Es una aproximación muy anticuada, pero es la lógica, ¿cierto? Los números, la información. Las máquinas pueden hacer esa parte maravillosamente bien. Y hasta hace unos cuantos años las máquinas todavía eran bastante estúpidas. Y puedo decir, tan estúpida como una tostadora, ¿eh? Pero ahora las máquinas están aprendiendo. Han escuchado de deep learning, aprendizaje de profundo, redes neuronales. Las máquinas aprenden de lo que ven y eventualmente pueden desarrollar un entendimiento, no como un humano. Miren Google Maps. ¿eh? Waze, utilizan Waze, creo que eso es lo hay acá en Colombia. Estas cosas están aprendiendo de lo que hacemos. Aprenden, no como nosotros, pero aprenden. Así que podemos decir que todo lo que es lógico o computado. Los computadores lo aprenderán. Y le doy 10 años para que esto pase. Pero piensen en eso por un momento. ¿Cuál es la parte que es valiosa para los humanos? Bueno, de hecho, no es tanto la lógica. Ustedes no se casaron con su esposo o su esposa por la eficiencia, ¿verdad? Ustedes nos dijeron, me voy a casar contigo y te amo por lo eficiente que eres. ¿Cierto? No, la ineficiencia a veces es un problema que está ahí presente, pero no, nos casamos por 500 otras razones. Las máquinas no entenderían eso. Las máquinas odian la ineficiencia. Y, y ellos odian el hecho de que seamos tan humanos a veces así, ¿cierto? Pero ahora las personas están inventando formas en que nos podemos volver como una máquina, conectando el cerebro, el computador y lo demás. Eso es algo en lo que tenemos que poner mucha atención. Hubo un doctor ayer... Un doctor muy famoso de la costa de los Estados Unidos que mencionaba que si nosotros conectáramos nuestro cerebro al Internet, eso podría terminar muy mal, nos podría hacer muy infelices. Y en esa nota, ustedes saben que las personas que utilizan redes sociales demasiado, ¿cierto? Sé que ninguno de ustedes lo va a hacer, pero Instagram y Facebook, es un, los adictos, son los que tienen la tasa de suicidio más alto que cualquier otra población en el mundo. Así que la felicidad no es algo descargable. Solo pues si no lo hayan notado, ¿cierto? Eso es algo de lo que hay que pensar con la tecnología. Así que les voy a dar un otro video corto del futurismo y para mostrarles lo que está ocurriendo con estas máquinas. Esta es la propuesta de Elon Musk de fusionar el cerebro con las computadores. Y podemos ver lo que viene en el futuro. Pero esto es la, la, la tecnología que llaman Neuralink. Probablemente pierda tanto dinero como lo ha estado perdiendo Tesla. Pero todavía es algo asombroso. Y la parte graciosa es que Elon dice que la única forma en que podemos sobrevivir el futuro es si nos conectamos a las máquinas directamente. Eso es una idea muy loca. Voy a, a ganarle a las máquinas convirtiéndome en una máquina. Cierto, eso no sé tal vez si sea el aire en Silicon Valley que lo pone a pensar así o okay, qué, pero. La pregunta que realmente tengo para ustedes es ¿hasta dónde llegarían con esto? Porque esto hay que pensarlo. La mayoría de ustedes tienen hijos, ¿verdad? Hay que pensar en esto con sus hijos. ¿Hasta dónde llegaremos? Lo llevaremos hasta el punto en que no vamos a ir a la cama, hasta el punto en que no vamos a la cama sin el móvil, no vamos a vacaciones sin el móvil. Pero piensen en el momento en que ustedes se levantan y tienen que conectar su cerebro al internet. Para que de hecho puedan vivir. Tal vez eso no sea bueno. Así que creo que es muy importante lo que hay que hacer. Y esto es muy importante para el futuro de Colombia. Es hasta dónde vamos a utilizar la tecnología para mejorar nuestras vidas. O, para qué, o será que vamos a volver la tecnología en una religión. De eso es lo que estamos hablando. No soy religioso. Pero claramente esto está tomando la forma de la religión. Tenemos que pensar hasta dónde vamos a llegar con esto. Porque pienso que muchos... Terapistas y doctores han dicho esto: no pensamos con el cuerpo. Los humanos no pensamos con el cuerpo. Eso lo han dicho mucho. Perdón, no pensamos con el cerebro, pensamos es con el cuerpo, pensamos con el todo, no solamente estamos acá. Es por eso que no somos máquinas. Así que, por ejemplo, si nos encontramos más tarde. Y tenemos una conversación por 0.4 segundos, no se conocemos. Un humano puede mirar las, las cualidades de otro humano en 0.4 segundos. Eres interesante, eres aburrido. ¿Cómo haremos eso? Ya no importa el espíritu, ni esa idea de la conciencia y todas estas otras cosas. Y creo que esto es muy importante en la forma en que pensamos del futuro, hacia dónde queremos ir y, y hacia dónde vamos realmente. Mire, por ejemplo, aquí es donde la diapositiva me dice que no. Así que esto es lo más importante para nosotros considerar. Esta es la inteligencia humana. Hay 12 tipos de, de inteligencia. Algunos tienen un poco más de lo otro. La inteligencia emocional. ¿Saben que los científicos han dicho que las mujeres tienen una gran cantidad de extra inteligencia de inteligencia emocional comparados a los hombres y eso es lo que eso va a ser importante en el futuro cuando hablamos de inteligencia social de la parte kinestética la inteligencia musical se pueden imaginar una computadora que tenga una inteligencia social se pueden imaginar una computadora que tenga sen, sentimientos entendimientos si ustedes se encuentran con un cliente están en su negocio y conocen a un cliente a veces muchas cosas no se dicen, pero ustedes después de 40 segundos saben cuál es el mensaje. Ustedes simplemente lo saben. ¿Y cómo lo saben? Eso se llama tacit. Se llama información silenciosa. La información más importante no es la hablada. Y eso es lo que nos hace humanos. Ahora esto se ve bien para el futuro, porque estas máquinas, esta inteligencia artificial, ese pensador artificial, es muy útil porque tiene potencial de pensamiento ilimitado, potencial de computación, y no deberíamos de confundirlo con nuestra inteligencia. Y si tenemos hijos, debemos de pensar que la habilidad número uno para el futuro, ¿cuál será? Pues no hacer competir con las máquinas en pensamiento. No se puede. Hoy en día se puede. Las computadoras están ahí más o menos estables, pero en 10 años... Va a ser muy distinta la velocidad, la eficiencia, la productividad, la optimización. Como a veces decimos, es que la eficiencia es para robots, ¿verdad? Así que en este futuro lo que nuestros hijos deben de aprender es a ser distintos, a pensar como un humano, sentir como un humano, entender, predecir, observar, hacer juicios, imaginar. Einstein que era obviamente uno de los científicos genios más grandes del mundo, decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Pues imaginar. Por supuesto, Einstein era un genio, ¿verdad? Y él tenía conocimiento. Así que es fácil para él decirlo, ¿verdad? Pero creo que es muy importante tener conocimiento, ¿cierto? En 56, bueno, de hecho tengo 58, pero a veces me quito dos años. Pero el conocimiento es importante. Pero la imaginación, eso es algo que una máquina nunca tendrá. Y, y por eso es que es tan importante que nuestros hijos tengan imaginación. No solamente aprender cómo programar, aprender cómo programar va a ser como que todo el mundo va a respirar programación. Vamos a andar que cualquier persona sin conocimiento técnico en el futuro será que no lo van a tener. No, no creo. Todos van a saber esto. Vas a poder hablar con una computadora en 10 años y le vas a decir, por favor, prográmate para que redirijas el tráfico de Medellín. ¿Y lo hará? No es un buen trabajo para tener en el futuro, por cierto, cierto. Ahora, el trabajo humano es lo que lógicamente nos hace humanos. Y creo que eso es una, un paso muy importante. Y cuando pensamos de ese carro que se autoconduce, no sé si alguien ha estado en un auto que se automaneja, han en un Tesla, es divertido. Pero lo que tenemos que darnos cuenta dentro del automóvil autónomo, es que todavía estamos ahí. Yo no me estoy sentando en la silla trasera, ¿cierto? O, o, o no estoy ahí sentado leyendo un libro o escribiéndolo, ¿no? Todavía sigo tocando la, el manillar. Puedo estar dentro de un tráfico y puedo hacer mi, y puedo enviar mis correos, eso está bien. Pero este carro no es humano. Tal vez en unos cuantos años puedo ir de acá del centro de la ciudad y ir al aeropuerto utilizando este carro, como un tren. Pero eso no lo hace humano, porque hacia el final es, es todo esto. Los algoritmos y las máquinas a veces son mejores que los humanos cuando no tiene que ver con entendimiento, con emociones o con intenciones, con idioma. Y realmente ese es el futuro de la automatización. No deberíamos dejar que los computadores decidan lo que nosotros realmente entendemos. Y eso es una decisión difícil de hacer. ¿Dónde iniciamos y dónde paramos? Muchos de, usted, de ustedes dirán: Muy bien, Waze, Google, muéstrame el camino, la ruta hacia el teatro. Y si eres de Medellín y estás por la carretera y dices: No, esto no puede ser posiblemente la ruta, esto está mal. Estás cuestionando a la máquina cuando programas la ruta. Y luego dices: No, quiero ir a otra parte y quiero pasar por alguna calle que, que, que no esté cerrada. Y a veces la máquina no lo va a saber. Y ese es el tipo de simbiosis el que vamos al futuro. Pero el fondo de todo esto es este. Recuerden esto para el futuro. Las máquinas no hacen relaciones. Pueden hacer cualquier cosa y en eso son buenos. Aquí es donde estamos transformando la industria de la manufactura, ¿cierto? La industria 4.0. Ahí es donde estamos haciendo todas estas cosas. Pero no deberían de estar haciendo lo que nos vuelve humanos y las cosas que requieren hacernos humanos. Esto no es humano, esto es una máquina de Ray. Así que el día de hoy, el peligro más grande no es que las máquinas van a tomarse todo, como lo vemos en Hollywood, en, con la serie Black Mirror o algo así tal vez en 20, 30 años o 40 años tal vez sea un riesgo pero no hoy en día el mayor problema es que nos estamos volviendo como máquinas hemos dejado de pensar, estamos dejando de actuar, estamos dejando de tomar nuestras propias decisiones somos manipulados y ese es el problema más grande que tenemos hoy en día así que voy a cerrar este capítulo y nos vamos a mover más sobre el tema de los negocios y hablar sobre los que cambian el juego y la mayoría de esto va a estar contenido dentro de mi dentro de mi libro y lo pueden encontrar en línea en youtube. Pero lo más importante de notar es que ustedes han escuchado de los cambios exponenciales por mucho tiempo. Creo que ya estamos cansados de escuchar qué tan grande va a ser todo, ¿verdad? Pero esto es importante entenderlo. Porque la ciencia y la tecnología están dando saltos. No es como nosotros, ¿verdad? Que vamos 1, 2, 3, 4, 5. No, esto es 4, 8, 16, etc. Y ¿sabes qué significa esto? 30 veces encima de la escala, esto se va a volver un billón. ¿Cómo nos movemos 30 veces en la escala exponencial? Y eso lo vamos a ver en vivo en 30 años. En un mundo que va a, ser, que va a cambiar un millón de veces más rápido que lo que tenemos hoy. Vamos a, vamos a luchar contra el cáncer, encontrar otros planetas. Ese es el mundo al que vamos a entrar y ese mundo es exponencial y está cambiando a través de saltos y ese mundo también es convergente. ¿Cuál es la más grande competición hoy en día para los bancos? No los otros bancos. Las compañías de tecnología, las plataformas. ¿Cuál es la más grande competencia en transporte? Especialmente en el transporte público. Las compañías de tecnología. ¿Quiénes son los dueños de los negocios de la música? Las compañías de tecnología. Bueno, de hecho, compañías como Spotify, YouTube y a dónde y dónde obtienen las personas las noticias sobre cómo deciden votar, medios sociales. ¿Mm? Estamos hablando del futuro, donde básicamente la biotecnología significará que en el, bueno, en el futuro vamos a tener esta combinación de tecnología y biología que nos va a prevenir de enfermarnos en vez de tratarnos cuando estamos enfermos. Y hablamos de los cambios fundamentales del futuro, de la forma en que están las cosas. Y esto lo llamo algo gradual, que significa que tenemos un progreso lento, pero después va a volver demasiado rápido. Así que, si ¿sí? queremos hablar con nuestros hijos del futuro, este es el principio del futuro. Primero, no vemos nada, y luego, de un momento a otro, todo explota, ¿verdad? Gradual, y de, y de un momento a otro, de repente. Y ese es el tipo de cambio que vamos a ver en Sudamérica. Y, hemos visto, y lo hemos visto en otros países ha habido un cambio lento y de un momento a otro todo explota miren la, la energía renovable, energía solar hace 10 años perdían todo el dinero yo perdí mi dinero invirtiendo en energía solar en Alemania y hoy en día ya está listo de hecho es algo que se puede hacer de hecho es más económico que el carbón en India dejaron de construir plantas de, de carbón porque ya había llegado la energía que es más económica y ahora hablamos de cambios exponenciales La ciencia ficción se está volviendo en ciencia de hechos. Si eres un científico, te reiría de esto, por supuesto, porque sabes que hay muchas razones por las que eso no es el caso. Pero desde nuestro punto de vista, mirando lo que está ocurriendo, lo que creíamos que era ciencia ficción, acabo de hacer una traducción de idiomas y eso era ciencia ficción antes. Todo lo que pensábamos antes, como hologramas y tráfico virtual, cuando hablábamos del, del futuro, eso se volvía algo crítico o algo que imaginamos y ya no. Así que hay nueve cosas de las que llamó en mi libro que llaman los cambiadores del juego, no las vamos a mirar todos porque nos aburriríamos, pero básicamente lo que decimos es que hay nueve cosas que están ocurriendo a la misma vez. Por ejemplo, el internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial. Solo compararles esas balas más importantes. Todo se está volviendo datos, todo se está conectando, todo está en las nubes. Todo es computado, todo se está volviendo inteligente, todo es de transacción, todo puede ser visto. Y todo puede ser hecho. Piensen en eso por un segundo. Esa impresión 3D. Muchos de ustedes han leído y han escuchado este tema de la impresión 3D, ¿cierto? Qué materiales pueden ser manufacturados. Eso antes era ciencia ficción, pero ahora hay compañías que están reinventando el concreto para que pueda ser impresos en una máquina. No sé si algunos de ustedes están en el negocio de la, de la construcción, pero eso es eso podría ser lo peor para reciclar y para muchas cosas. Ahora vas a poder imprimir concreto para que estén las medidas que quieres. Y ese es el impacto de este cambio de juego. Por cierto, si no vengo a este lado, me gustaría más hablar de este lado, pero el clicker no me deja alejarme demasiado, por eso es que me siento acá. No se sientan eh, excluidos, por favor. Claro. Así que las cosas más importantes de acá: lo primero es que los datos son el nuevo mundo. Y he estado diciendo esto por muchos años, por 10 años, las personas solían reírse. Porque recuerden cómo vivíamos el mundo hace 10 años. Era todo compañías y bancos. ¿Quiénes son los que lideran el mundo hoy? Las compañías de los datos, las compañías de tecnología. Y esta es una de las razones por las que hay que regularlas. Imagínense si no, tuviésemos, si no hubiésemos regulado el petróleo. O Microsoft, por ejemplo, o ATT. Y otra cosa que tiene que ver con esto es que todo lo que sabemos del futuro se está moviendo hacia la nube. Todo se está volviendo activo al subir la información a las nubes. Ciudades inteligentes, agricultura inteligente, todo lo está allí. Y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial está allí. Pero ¿cómo podemos volver esto más humano? Eso va a ser nuestro último reto, ¿verdad? Porque el da los datos son el nuevo petróleo, la inteligencia artificial es la nueva electricidad, la nube es donde vamos a ubicar todo esto. Pero ¿cómo mantenemos esto humano? ¿Cómo lo mantenemos accesible, transparente, justo? Ese va a ser nuestro gran reto. Yo diría que la tecnología puede resolver la mayoría de nuestros problemas, alimentación, agua, electricidad, pero no va a resolver nuestros problemas sociales. No puede resolver problemas políticos. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Y creo que esto es un reto bastante importante para el futuro. Porque cuando hablamos de esto, esto es un tema número uno en el mundo. Hoy en día recibo muchos requerimientos sobre este tema. Y las personas creen que las máquinas inteligentes son la respuesta a todo. Las máquinas inteligentes simplemente son máquinas que son un poco más inteligentes que antes. Creo que van a cambiar muchas cosas. Pero no son realmente esta gran panacea. Y lo que está ocurriendo hoy en día es que yo llamo esto inteligencia o asistencia inteligente. Esto es el 98% de todo lo que vemos: sea que una nube inteligente sea Siri, Yakanda, YouTube, recomendaciones. Todo lo que vemos son simplemente sistemas que aprenden, entienden y dan resultados dependiendo de eso. Y creo que allí es donde debemos invertir. Si avanzamos más esto realmente va a ser movernos hacia inteligencia realmente inteligente, donde las máquinas son más dependientes, y el último paso es lo que nunca deberíamos de hacer ¿cierto? la inteligencia geno artificial, y eso está a unos 25, 30 años puede ser más pro, más tarde que temprano pero imagínense una máquina que tiene el poder computacional de cada ser humano en el mundo, 10 millones de cerebros, 10 mil millones de cerebros con un IQ de un millón. Debemos de pensar en esto y debemos de pensar a dónde queremos llegar con esto, cuál es el último destino que vamos a tener, hacia dónde vamos y cuál es la diferencia y qué es lo que queremos lograr. Yo siempre he dicho que debemos de tener cuidado con lo que deseamos cuando hablamos sobre máquinas pensantes y creo que esto es un lugar para Colombia, espero que la bandera esté bien. Aquí es donde deberían de poner su dinero. No pongan su dinero en competir con Estados Unidos o China por inteligencia artificial. Es mejor decir, utilicemos asistentes inteligentes para hacer nuestros sistemas más inteligentes, para hacerlos más eficientes y para crear nuevos valores. Esa es la diferencia entre estas personas que generan manufactura y la idea de conectar nuestro cerebro al, inter ah, al Internet. Dos escenarios muy distintos. Y esto es lo que hemos visto hoy en día en transformación. Yo llamo esto ese transformador digital. Y lo que ocurre con el transformador es que nos quedamos en el negocio antiguo y ahora sale el nuevo negocio. McKinsey dice que esto es un cambio de un trillón de dólares. Estos son sistemas que de un momento a otro están generando cambios en todas las industrias. Y creo... Este es el lugar donde las industrias inteligentes, las ciudades inteligentes, la agricultura inteligente, la comida inteligente, los, los bancos inteligentes y la energía inteligente. Incluso el gobierno inteligente puede llegar a una sola solución. Por supuesto que tenemos gobierno inteligente, pero piensen en esto un segundo. Inteligente es genial, ¿cierto? Pero demasiado inteligente es peligroso. Para. Parafrasear lo que decía Einstein, debe serlo... Eh, debe tener la inteligencia necesaria, pero no más. No nos gustaría que todas las partes de la ciudad monitoreen tu rostro para ver si estás bien o no. O si has cruzado una luz roja, que sería procedimiento estándar aquí. Eh, eso sería un poco demasiado. Entonces necesitamos buena gobernanza. Hacemos esto, pero no lo otro. Y eso será un reto. También... En cuanto a esos puntos donde tenemos que poner la bandera, ahora hay cuatro puntos del mundo que creo que pueden estar como al límite, al, al frente de este desarrollo. Eh, Colombia, Indonesia, India pueden estar. Mm, yo antes pensaba en Brasil en ese sentido, pero ahora no estoy tan seguro. Pero es interesante que Colombia tiene la democracia más antigua de Sudamérica. Mm. Esto es en ese camino, en esa dirección de hacer todo esto inteligente y que se mueva hacia el futuro. Entonces vamos a hablar de esto como un antídoto a, la, a esa inteligencia. Este es el dinero Facebook que se llama Libra. Zuckerberg en su sabiduría decidió que quería ser dueño de más del mundo y va a desarrollar una moneda digital que se parece al blockchain. Funciona, es, se llama una red de permisos de para a par. Mm, ahora, eh, los aburriría si entrara en los detalles, pero mira, esto podría ser muy útil. para pagos, transacciones, para enviar dinero, incluso lavar dinero, cierto. pero el problema con esto es simple, es la cuestión de confianza. será que confío en mi clicker? Eh, tendré que confiar en él. Sí, ¿aló? será que me puedes pasar a la próxima diapositiva Entonces, esta es la parte interesante inteligencia es, es, es buena pero lo que queremos como sociedad es que queremos confianza no queremos solo inteligencia no queremos que el inteligente simplemente sea inteligente queremos que sea humano y tenerle confianza que respete el proceso humano la privacidad nuestra autonomía demasiada inteligencia reduciría nuestra libertad. Y esto es lo gracioso de Facebook. La mayoría de ustedes probablemente todavía están en Facebook, diría yo. Yo me salí hace algo como un año. Dejé de ser usuario porque no podía pensar en, en, en soportar esta máquina de datos que se ha construido. Yo lo veo algo así. Creo que Facebook está construyendo una máquina gigante que utiliza nuestros datos de tantas maneras que ni siquiera podemos comenzar a entender. Esta gráfica lo muestra bien. Ahí está Mark y su pistola mágica. Y creo que hay algo fundamentalmente malo. En que algo que era tan bueno ahora es tan malo y ahora la gente está diciendo, mira, eso no es mi culpa. Y por supuesto Facebook gana 160 millones de dólares en, en ganancias todos los días. Si eso no es un caso para regulación, para regular, yo, yo no sé que lo sería. Es una situación que claramente no es sostenible. Aquí está Mark Benioff, gerente de Fuerza de Ventas, está hablando de la importancia de la confianza. Y cuando habla de transformación, esto es crítico para nosotros. No podemos simplemente pensar que la tecnología nos dará mejor trampa para el ratón. No puedo contarles cuántos clientes se acercan a mí y me dicen utilicen esa tecnología y tendremos mayores ingresos, seremos más eficientes. Eso no es suficiente. Los humanos hacen cosas por... A causa de la confianza, a causa de las relaciones, a causa del de significado, del sentido. Así que eres una. Mark es un, es un crítico de, de, de Facebook. Miren lo que él tiene para decir al respecto. Si sí, ahora estamos saltando, saltar siempre ayuda. Si no tenemos confianza, no tenemos ese, esa base de. ...de fe, de confianza... ...no podemos realmente trabajar juntos... ...en la cuarta revolución industrial... ...porque cuando todos y todo esté conectado... ...tendrán que realmente pensar en si confían... ...en lo que está sucediendo para las empresas... ...y los gerentes que pueden decir eso... ...que no, que no puedan decir eso... ...qué les sucederá a sus empleados... ...se van a ir y lo están haciendo... ...sus ejecutivos se van a ir y lo están haciendo... ...sus clientes se van a ir y lo están haciendo... ...si no confían en ellos... Entonces, si su mayor valor es algo que es algo además de la confianza, digamos que es el poder, responsabilidad y ética. No se puede manejar un negocio diciendo que la ética es algo que me preocupará al final o después. No, no. Entonces, primero la cena y, y después la moral. No, ya ya hemos cenado. Ahora es hora de pensar algo más completo. Salesforce dice que no van a vender Salesforce, un software que todo, muchos de ustedes están utilizando, que ellos no venderán Salesforce a empresas que vendan armas de fuego, porque es moralmente incomprensible. Y Mark ha contratado un oficial de ética, un oficial de, de perspectivas éticas. en la, Transformación digital no es simplemente cuestión de, con, de contratar a um, una persona y asumir que ya la transformación va a suceder. En el futuro no, no es hacer las cosas como se le conviene, y es hacerlo de una manera propia, una manera que encaje mejor con lo que tenemos en el presente. Creo que toda organización líder y país contratará un oficial líder de ética en los próximos tres años una persona encargada de pensar si la tecnología se está utilizando bien o no. Y de pronto Medellín podría comenzar con algo así. Entonces, debemos pensar en esto, ¿esto que tan bueno realmente es, porque la pregunta clave ya no va a ser si podemos hacer las cosas o cuánto cuesta, sino el por qué. Esa es la, la cuestión clave. En 10 años estaremos aquí. Y diremos, hace 10 años hablamos de cómo podría funcionar esto y cómo lo monetizamos. Y la única pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué estamos queriendo lograr? No sé qué están queriendo lograr ustedes, pero eh, la persona promedio diría que alguna especie de felicidad, de um, autorrealización. Eh, esas cosas no varían tanto. Um, así que cuando comenzamos en esto, que es una parte móvil, tenemos temas de privacidad transparencia, tenemos que pensar en todo eso. Queremos que nuestros hijos vivan en un mundo que esencialmente funciona como una máquina gigante. Eh, si pensamos en, en el poder de la tecnología, esto es probable, si podemos pensar en esto si trae café y traje, trae brandy también y la máquina lo hace. Eh, entonces, en mi libro propongo crear un consejo de ética digital, un consejo de, de personas sabias no necesariamente eh, políticos y gerentes aunque puedan ser sabios simplemente gente que sabe qué dirá esto es algo bueno para la para la tecnología o no en China si estás cruzando una luz roja y eres un ciudadano chino 800 millones de rostros chinos han sido escaneados cuando cruzas una calle en una luz roja eh, recibes un ticket una multa porque han escaneado tu rostro y ellos saben si tienes un punto malo por un comportamiento malo. Eso es lo que tú querrías para la ciudad de, y es posible. Hay que tomar decisiones. Creo que es importante entender lo que es la ética, una gran definición de un de Corte Suprema. Esta diferencia de, de saber lo que tienes el derecho a hacer y qué es lo correcto. Vamos a imprimir esto y mandárselo a Mark Zuckerberg. Tienes el derecho y el poder de hacer esto. Sí, lo tienes porque firmamos un acuerdo estúpido, pero igual es lo incorrecto. Tenemos que pensar en lo que eso significa para nuestro futuro. Imaginen, Clara o, o claro o, o empresas de telefonía eh, automatizando el mantenimiento de la red. ¿Y lo harán. Mm despidiendo el 50% de los ingenieros de telecomunicaciones porque ahora la inteligencia artificial hace el trabajo, será que tienen que pagar un impuesto por automatización como ha sugerido Bill Gates se quedan con el dinero tienen que contar otras, contratar otras personas ¿cuál es la regla? claramente eso nos llevará a pensar en muchas cosas vamos a pasar a temas más positivos y lo voy a hacer todo en bueno, 9 minutos y 21 segundos y 21 segundos si mi control obedece. En todas partes me preguntan esto, ¿será que te sientes inútil ya? Ojalá no. Pero muchas personas dicen, mira, en este futuro tecnológico podríamos terminar siendo inútiles porque la máquina lo sabe todo y nosotros no, no hacemos nada ya, solo porque las máquinas pueden hacer cosas que son de nuestra rutina, no nos hace inútiles. Pero aquí está el punto, cualquier cosa que pueda digitalizarse o automatizarse será digitalizado o automatizado. Esa es la ley del darwinismo digital. Así como la industria musical ahora está en la nube, el cine está también, eh, los libros, todos en Kindle, pronto los bancos están en la nube, la salud en la nube, mmm, todo es tecnología hay que pensar en lo que eso significa y hacia dónde vamos con esto cuál es el lado opuesto de, de esta moneda Antes de, enseguida les doy otro, otro shock han visto esto durante mucho tiempo pero miramos estas gráficas y es, y es muy diferente miramos las gráficas que básicamente nos muestran lo que está sucediendo en cuanto a automatización miren esta lista ¿será que se hallan ustedes en esta lista? servicios de comida 73% automatización manufactura 60% transporte 100% agricultura ¿Y será que esto realmente es mala noticia? En muchos sentidos, es noticia vieja, se ha discutido durante mucho tiempo, pero el punto es este. Solo porque parte de tu trabajo puede automatizarse no significa que es, su empleo va a desaparecer. Estamos hablando de la automatización de tareas. Y para estar seguro de que es que, que, que de lo que estoy hablando, le voy a hablar de lo que pienso de mi propio futuro en este sentido, porque será importante. Fui a una página web que puede predecir. La, su automatización y esta página web predice que mi futuro como ponente eh, puede ser automatizado al 51%. Eso es una cifra alta. Entonces, de pronto, de la cintura para abajo, puedo ser útil. De pronto, eh, 50%. ¿Qué voy a hacer al respecto? Cualquier cosa que no pueda digitalizarse o automatizarse se, se vuelve extremadamente valioso. Ese es el futuro del trabajo. No puedes resistir el hecho de que la máquina aprenderá cosas y podrá automatizar las cosas y hacer como lo que llamamos trabajo eh, burro, ¿cierto? Ya sea manejar un call center o conducir un carro. Pero ¿será que un computador puede hacer cosas que son únicas a los humanos? Probablemente puede fingirlo un poco. Con el tiempo mejorará. Pero esto es lo que nos va a hacer valiosos. Aquí es donde tenemos que pensar en la educación que estamos enseñando a nuestros hijos. Estás enseñándoles a los hijos a descargar información a su disco duro. Eso es lo que enseñan la mayoría de las escuelas a nuestros niños. Descarga esto para que puedas utilizarlo luego como Minority Report. Eh, y ahora tienes el programa para hacer tal cosa. Esto no funcionará. El tipo de cosas que necesitamos en el futuro no se pueden descargar. Contar historias, los, los valores, compasión. Es, es importante para nosotros entender que el trabajo no rutinario, no rutinario es nuestro futuro. Y el trabajo no rutinario es el futuro del trabajo también en Colombia. Periodo, de pronto hablamos de 5, 7, 8 años, eh, hasta 10. De pronto, en lugar, más tarde en lugares como Alemania, por varios motivos. Pero tenemos que pensar en hacia dónde va esto, en nuestros hijos, que cómo vamos a lograr estas cosas, cómo enseñamos a los niños que sean apasionados. ¿Aprendes a ser apasionado cuando obtienes una maestría? Yo no sé, no, no, no tengo una, de hecho. Estudié música, supongo que. Era parte del requerimiento para ser apasionado en ese momento. ¿Y qué significa esto? ¿Hacia dónde vamos con esto? El Foro Económico Mundial dice que esas son las nuevas habilidades: pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional, mmm, flexibilidad cognitiva. Esto es lo que significa esto: utilizar la tecnología para eh, desbloquearnos y hacer esto. También. De esto se trata cuando vamos al futuro con nuevas cosas, aprender nuevas cosas e impactar nuestra educación. Dejarnos de esta idea de que el futuro es STEM. Por supuesto, si eres un científico, una persona matemática, eso es genial, siempre es bueno tenerlo. India produce un millón de ingenieros por año. ¿Crees que van a estar salvando a India en 10 años cuando todos los computadores, todos los computadores sean ingenieros? Cuando un teléfono móvil pueda programar una página web, ¿para qué los necesitamos? Por supuesto, necesitamos eh, muchas personas. Hoy, si tienes una habilidad técnica, hay, hay un lugar para ti. En 5, 7, 10 años, es lo que llamamos humanidades, ética, creatividad e imaginación. Lo mejor de, de, de los mundos, creo que podemos tener ambos. Si puedes elegir cuál vas a hacer, será importante crear, encontrar un equilibrio aquí. Entonces, mi consejo sería durante los próximos años: es eh, bueno tener muchos estudiantes de ingeniería, pero pensemos un poco más allá. En realidad, ¿qué necesitamos en el futuro? Inteligencia emocional, entendimiento, creatividad, porque eso es lo que va a suceder en el futuro. Las máquinas llegan y nosotros nos hacemos a un lado. Mm, y esto no está mal porque siempre encontramos cosas nuevas. ¿Sabemos cuántas personas tienen trabajos en redes sociales? Hoy, adivinen, 21 millones de personas trabajan en redes sociales. Ese empleo no existía hace 10 años, lo inventamos. Entonces, Colombia, te, tenemos que inventar cosas nuevas. Tenemos que pensar en maneras nuevas de hacer las cosas. Pensar en lo que la automatización hará por nosotros y prepararnos para ello. Algo muy importante cuando pensamos en automatización. Eh, Christine Dacquard de la IMF dijo automatizar la automatización es buena para el crecimiento, pero mala para la igualdad. De esto hablamos un poco esta mañana en la conversación que estaban aquí. No podemos simplemente hacer lo que es bueno para el crecimiento, tenemos que hacer lo que es bueno para la igualdad. Y para el bien colectivo, de lo contrario, terminamos en una sociedad muy polarizada. Esto es cierto para nosotros en el futuro. Voy a concluir dándoles unos paradigmas breves eh, económicos y luego podremos tener un tiempo para conversar un poco después. Mm. Entonces, eh, llegamos a un mundo, nos vamos hacia un mundo que consiste de ecosistemas. Las empresas más empresas, más poderosas construyen ecosistemas, ecosistemas de salud, ecosistemas de dinero, ecosistemas de energía, medios. Mm. Shell, por ejemplo, se está convirtiendo de una empresa de petróleo a una empresa que trabaja con más de energía. la empresa más grande de Noruega, hay una que se llama Exino, que han hecho el cambio, incluso darse a sí mismos un nombre diferente para crear un ecosistema. ¿Saben qué hace el ecosistema? La diferencia del ecosistema es descentralizar, es colaborativo. No vas a llegar al futuro solo no puedes ser dueño del futuro, puedes co-crearlo. Es muy importante cuando pensamos en, en, eso, en ese futuro, es, es, es colaborar, no competir. Piensen en, en Sudamérica para sus aliados de en comercio en, en otros países y federaciones. Es cuestión de colaboración, pensar en cómo podemos llegar al futuro juntos. También creo que es una posición importante que podemos tomar con respecto al futuro. Ahora, dos retos ambientales significativos que hay que abordar y no pueden abordarse utilizando tecnología. Primero, contaminación y calentamiento global. Creo que esto es obligatorio, pero también es una oportunidad de negocio grandísima. En los próximos años gastaremos mucho dinero tratando de resolver los efectos de esto, no solamente tratando de arreglarlo, pero tolerándolo solamente. Y el otro reto es qué vamos a hacer con los datos que vamos a hacer de, de, con sistemas que pueden uh, mover información y hacer cosas de las que tal vez no aprobemos, la economía de los datos. Otro tiene que ver con la polución externa, el aire, y lo otro es polución interna, el conocimiento, el pensamiento, la manera en que vivimos. Si miras estas gráficas, y voy a compartir mi presentación luego, si van a mi página web Future Curt, lo pueden descargar, pero veremos aquí cómo el desarrollo ha crecido, es, es simple. Se incrementa el uso de energía el, y a la vez sube eh, la temperatura y el nivel del mar. ¿Ustedes ven alguna relación entre esas cosas? Estamos ganando mucho dinero, pero nos estamos matando. ¿Cómo vamos a seguir con nuestros negocios en un planeta muerto? ¿Qué tan divertido será? A menos que seas realmente rico, te puedes ir a Nueva Zelanda y manejarlo todo desde allá. Pero claramente esto es insostenible. El otro que es insostenible es esta, esta idea de tener tecnología en todas partes. Si tenemos una sociedad no limitada de tecnología, esto va a destruir nuestra estructura social, nuestra comunicación, nuestros valores. Entonces en ambos frentes, eh, muchos empleos nuevos, muchos retos nuevos, liderazgo. Colombia, será que puede tomar liderazgo aquí? Ambas cosas. Esto, esto es una pregunta clave. Creo que es una pregunta clave que aplica a todos los países que están mm, moviéndose hacia un futuro pensando de una manera diferente. Quiero concluir, si el clicker me lo permite, mm, voy a saltear esto, se lo voy a saltear también, definitivamente, porque mm, tarda mucho. Básicamente, lo que vemos aquí siempre me gusta decir que demasiado de algo bueno puede ser muy malo como la droga o el alcohol, los cigarrillos, como quiera, y un poquito de pronto pues no podemos mm, prohibirlo todo, pero demasiada de algo bueno también es muy malo, mm, lo mismo aplica con los datos, la conectividad, los, el gobierno tiene que supervisar, monitorear, los líderes deben ser responsables de sus acciones y tenemos que tomar decisiones nosotros, ese es el camino del futuro en el que todos tomamos autoridad y pensamos en hacia dónde van las cosas quiero decir que eso es básicamente lo que llamamos mm, capitalismo sostenible y creo que de eso estamos hablando aquí es un sistema en el que valoramos el ambiente el planeta las personas el propósito y la prosperidad eso antes se llamaba esa meta triple H la he convertido en cuatro cosas creo que también es muy importante cuando Robert F. Kennedy habló de esto, del Producto Interno Bruto, lo llamaba G GNP. Él dice que mide todo, excepto las cosas que hacen que la vida valga la pena. Entonces, cuando pensamos en transformación digital, no pensemos solamente en el crecimiento económico, pensemos en el crecimiento de una manera orgánica. Este lo voy a saltear. Les voy a dejar con esto aquí. Esto lo llamo los principios de futuro colombiano. Lo pensé un poco diferente porque estaba buscando una manera buena de concluirlo. Pero en estos momentos miramos tres cosas aquí. Esas tres cosas están en todas partes. El cambio exponencial, las industrias convergentes y las eh, oportunidades. Eh, y creo que eso, eso es un cambio que los va a ocupar mucho en los próximos cinco a siete años. Y que este es el futuro. El camino es el futuro. Y lo segundo es, la, más, la parte más importante, que es... El, lo que no, no es tan obvio, esta manera de decir, bueno, ¿qué es? Si sí, tenía esta animación, ¿cuál es el posible próximo paso que los va a hacer a ustedes únicos? Que creo que es el mañana. Un abordaje holístico al futuro. Un abordaje sostenible, eh, circular, como hemos discutido antes cuando vimos el, la presentación del alcalde, y el futuro humano. Como resumen. Me gustaría que piensen en esto, cómo vamos a abordar esa primera fila, todo inteligente. De eso hablamos todos los días ahora, pero eso ya está, es algo que podemos soportar, pero cómo vamos a abordar la segunda fila, eso es mañana, y mañana en muchos sentidos, es dos, tres, cuatro, cinco años, cómo vamos a hacer ambas cosas. Ojalá tuviéramos un tiempo para discutir, pero no lo tenemos. Entonces voy a concluir aquí. Finalmente, sí, voy a concluir aquí. Y gracias por escuchar y ojalá pueda verlos más adelante.